tal, amigos de Acapulco en la Piel? Bienvenidos. Bienvenidos a un video nuevo. Ay, nos quitamos los tenis y estamos aquí en la playa, en el agua, aquí en Caletilla. Vamos a andar aquí en Caleta y Caletilla porque miren, la verdad es que está el oleaje fuerte y no les voy a mentir, les voy a ser sincero, no sé si sea mar de fondo como tal. No estoy seguro, puede ser porque a veces se alborota el agua, pero vean hasta dónde sale el oleaje. A veces se alborota el agua cuando ya está encima la temporada de lluvias y no es mar de fondo como tal. Por lo regular es en marzo, en los meses de marzo, abril, más o menos es cuando se presenta el mar de fondo regularmente, pero pues ahorita probablemente sea porque está ahorita pues ya la temporada de lluvias prácticamente aquí en Acapulco. Entonces bueno, vamos a checar el oleaje para que tomen sus precauciones nada más. Y bueno, está fuerte el oleaje, pero como pueden ver, pues hay niños, está pues prácticamente familias completas disfrutando del agua. Obviamente la foto no puede faltar, vámonos por acá. Me llama la atención que hay mucha grava, mucha arena pesada aquí ahorita en Caletilla, la cual siempre se ha caracterizado por tener una arena pues relativamente suave, nada más. Y bueno, pues ahorita nosotros ya pusimos a salvo los papos, los tenis, así que mi gente, pues podemos andar prácticamente libremente por acá. Y vean, a pesar de que está la arena espesa, pues se ve muy bonito, porque siempre la arena limpia cuando no hay basura es ideal, es genial, mi gente. Hay algo de turismo también, podemos ver. Y a pesar del mar picado, del oleaje fuerte, pues como pueden ver hay niños, hay familias enteras disfrutando de, en este caso, la playa de Caletilla. Ahorita vamos a ir para Caleta, pero bueno, vamos a dejarles un poquito ahorita con el sonido ambiental, para que vean cómo se escucha ahorita el oleaje, que vean si está fuerte, vean hasta dónde llega, hasta esta parte de acá donde están las mesas, las sombrillas. Ahí viene más el agua. Sí, sí está fuertecito el oleaje. Y bueno, pues la banana ya se va. Vamos a pasar rápido porque andan grabando. Vamos a tratar de no estorbar. Y bueno, no sé si ya se va o va llegando la banana. Pero bueno, mi gente, vamos entonces a dejarlos ahorita con lo que es el sonido ambiental de aquí de Caletilla. Y ahorita nos vamos también para allá, para Caleta. Vean, ya se modificó acá la arena. Por lo regular esta área no es así. Pero bueno, sí hay ciertas diferencias. Pero los dejo entonces, mi gente, con el sonido. Así es como se vive ahorita Caletilla. Está fuerte el oleaje, así que pues vamos a darle entonces. Ahorita vean, esta parte de aquí por lo regular no tiene la arena así de elevada y el oleaje se escucha muy fuerte. Así que vámonos para acá, mi gente, vamos rumbo a Caleta. Y los dejo con el sonido de Caletilla. Sí está fuertecito el oleaje, ¿eh? Sí llega, pues lejitos las olas, así que al menos en estos días hay que tener un poquito de cuidado. Estamos ahorita en la primera semana de julio del 2024 y posiblemente esto se mantenga pues una semanita más, por ahí del 15 más o menos. Todo depende y probablemente sea, como les digo, gracias
a la temporada de lluvias. No creo que sea como tal el fenómeno de mar de fondo que llega cada año. ¡Uy, esto está fuerte! ¡Ay, ahora sí ya me mojé! Ya me revolcaron acá la banda. Y bueno, pues así las cosas, así la gente disfrutando del oleaje aquí en Caletilla. Allá viene la banana, brother. Un poquito turbia el agua, o sea, está un poquito revuelta. Yo creo que sí, ha de ser por las lluvias que hubo, que hubieron apenas, y las que probablemente ya se avecinan. Hay algo de aire también. Entonces, pues sí, gente, salió hasta acá afuera, vean el agua. El oleaje sí tiene un buen alcance ahorita, Uy. Ah, bueno, no voy a hacer que veamos pelos. ¿Y lo van a echar o no? Bueno, la gente está disfrutando a pesar del oleaje, digo, eso no quita la diversión. Y recuerden, mi gente, siempre teniendo y tomando las precauciones necesarias. Claro que puedes disfrutar de Acapulquito. Mira esa ola, a ver. Pues sí, a la gente le gusta también, a la banda le gusta que el agua les dé su revolcada. Es divertido. Recuerda, mi gente, que siempre que vengas a Acapulco, al menos una vez, al menos una ola una vez, te debe de dar una buena arrastrada para que digas, fui a Acapulco y el mar lo disfruté al máximo. Ven hasta dónde viene el oleaje. Anda pues. Ah, ven nomás. Bueno, hay momentos en los que sí. Acuérdense que la marea siempre aumenta. Cada 10 o 20 olas se van a venir unas más fuertes. Y después como que se aplaca tantito. Recuérdenlo, haya o no haya oleaje fuerte, haya o no haya mar de fondo, siempre así se comporta por lo regular el mar. Entonces tengan cuidado. Miren, esta ya no llegó tan fuerte. Van a pasar unas cuantas olas así y después otra vez viene la carga con oleaje más fuerte. Así que hay que tener cuidado nada más. Traten de tener precauciones, tomando en cuenta ese dato. Y vean nada más cómo se arma el oleaje acá debajo de lo que es el puente, de donde estaba el puente antiguo, el tradicional, y el que es ahora el puente provisional. Vean nada más cómo se arma el oleaje acá abajo. Mira, checa. A ver si se juntan ahorita, mira. Uy, vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más. Nada, es que no me quiero mojar mucho. No, ya me mojé la verija y todo. Vean hasta dónde llegan las olas, hasta dónde están ahorita ya nomás. ¡Ah! Esto sí me va a mojar. Ahí está, banda, vean.
Y bueno, mi gente, pues los trabajos ahí siguen de reconstrucción, de remodelación de esta área del puente. En el video anterior ya vimos la imagen en el render donde presentan cómo va a quedar el nuevo puente. Entonces, para que lo chequen ahí, el video anterior. Y ya ahí, pues ahorita estamos grabando. Aquí el oleaje, mira, ahí viene una buena ola. A ver. Ahí está, ahí viene otra. Mira, 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 brother. No, están buenas las olas acá de este lado, ¿eh? Así que bueno, pues vamos para Caleta entonces. Ya vimos cómo está la cosa aquí en Caletilla. Así que mi gente, pues vámonos. Ha llegado el momento de ir de aquel lado. Vamos para allá. Dale, banda, pues vemos también los trabajos, cómo van avanzando, van muy bien, ¿verdad? Y están chambeándole. Anda la máquina, van con todo, los trabajadores también dándole, echándole ganas. Salieron por acá, me parece, unas cuantas piedras. O las están pasando de aquel lado, porque bueno, pues es mejor, tal vez sea mejor, para que no se exponga ningún turista. Y bueno, hay personas también trabajando acá de este lado. Entonces, pues la cosa ahí va. Y vean el mar ahorita, el oleaje. Pues como que sí les está dando más chamba, porque a lo mejor esto hace que baje un poquito la tierra, las piedras hacia acá. Así que ya nada más. Bueno, vamos a dejar tantito el sonido también ambiental de aquí, de Caleta, para que vean, brother, cómo está la cosa. No, ya estoy bien mojado. Uf, ya tenemos un poquito de tregua por parte del mar para poder pasar hacia acá. Así que, bueno, ya de aquí sí podemos ver. Está un poquito más tranquilito, pero como ven, es lo que les comentaba. Va a haber unas cuantas olas suaves, pero después ahorita van a ver más adelantito. Ahorita en un minutito más, yo pienso, van a venir otra vez unas olas fuertes. Eso siempre tómenlo en cuenta para que no se confíen y no los vaya a jalar una ola fuerte, les haga pasar un mal rato aquí en Acapulco. Y miren, la banda pues está aprovechando, está jugando fútbol, perdón, están jugando voleibol. Así que miren, ahí andan. Entonces, pues a veces no importa el oleaje, lo que quiere la banda es venir a relajarse y a disfrutar de Acapulquito, como de que no, mi gente. Así que se le fue ahí la pelota, pero bueno, vamos a seguir caminando. Entonces vamos un poquito más para acá de este lado. Ahorita de momento tenemos oleaje suave aquí en Caleta. Y bueno, pues vamos a llegar hasta acá de este lado. Y ya casi vamos a terminar entonces este video, mi gente.
Ahí vienen ya, ahora sí. ¡Uy! ¡Ah! Era lo que les decía. Después de unas cuantas olas suaves, se vienen unas fuertes. Y ahí viene otra. ¡Uy! Tiene buen alcance, Sí, están llegando lejos. Acá me revolcó alguien. Ah, esta sí me mojó bien, Yo traigo el short lleno de arena ahora sí. Y vean hasta dónde llega el oleaje. Tan es así que a veces hay mesas y sillas acá, incluso en esta parte de aquí. Pero pues hoy no las hay, porque vean nada más hasta dónde llega el mar. Está la marea alta, está el oleaje fuerte, entonces pues sí. Sí, la verdad es que híjole, no, pues no se iba a poder estar a gusto ahí teniendo las mesas tan cerca del oleaje, pues no. Imagínate, estás comiendo y de repente viene una ola y se lleva el plato, pues eso no iba a estar chido. Así que, gente, vean cómo se ve. Por lo regular está aquí el oleaje. Y ahorita está hasta acá afuera, muy afuera. Y con una buena altura el agua, Sí llega más o menos un poquito abajo de la rodilla. Entre el tobillo y la rodilla, no, aquí ya ahorita quedan ya casi a la rodilla. Entonces sí estaría muy incómodo tener mesas acá, vean. Pocas veces se ve esta área libre, porque pues siempre hay mesas, sombrillas, de todo. Aquí están tomando una foto, vamos a darle por acá para no estorbar. Y sirve que sale una toma chida, vean. Sí está el mar picadón, sí está muy fuerte el oleaje a comparación de los días normales, regulares. Pues sí, nada más hay que tener precauciones, mi gente, pero como pueden ver, pues las familias están disfrutando de las playas de Caleta y Caletilla, de las playas de Acapulquito. Así que, mi gente, pues yo me despido. Yo soy Diego de Acapulco La Piel y nos vemos en la próxima. Pero antes de despedirme, un agradecimiento muy especial para todos los miembros del canal que se han estado uniendo. Muchas gracias por adquirir sus membresías aquí para pertenecer a la banda pesada de Acapulco La Piel. Muchísimas gracias. Gracias a Tania, a la Acafan nivel oro de Acapulco La Piel. Yo sé que próximamente se van a unir más, porque vamos a hacer unos videos bien chidos con la banda que es nivel oro. Y también pues los invito a suscribirse, obviamente, a adquirir su membresía. La primera, la membresía de Bienvenido Brody, la segunda de Acafán de Corazón y la tercera Acafán de Oro. Escúchenle, denle click ahí donde dice el botón de unirse y van a ver que viene una buena ola. ¡Anda!
Y sí, me revolcaron a alguien ahí. Ahí está. Saludos, saludos. ¡No! Ah, mira, ya ve, pero no. Ándale, órale, dale, gracias. Acá está la banda echando un saludito a mi gente. Y bueno, pues como les comentaba, gracias por... ¡Uy! Ahí está. Ya está bueno el oleaje, mi gente. Hay que tener cuidado, vean. Bueno, ahí estamos, banda. Ya nos movimos un poquito más para acá. Y bueno, como les decía, mi gente, pues sí, chequen nada más ahí en el botón de unirse los beneficios que pueden obtener al adquirir su membresía mensual en los tres distintos niveles que tenemos de membresías aquí en Acapulco en la Piel. Y tampoco se olviden, banda, de visitar la página oficial www.acapulcoenlapiel.com, donde pueden encontrar, estamos añadiendo poco a poco, pero ahorita ya pueden encontrar algunos hoteles, algunos restaurantes y más cosas que se van a ir añadiendo en esta página, que va a ser un directorio totalmente integral de productos, negocios, servicios, de todo prácticamente en Acapulco. Así que ahí queda la invitación, banda. Yo soy Diego de Acapulco en la Piel y me despido. Nos vemos en la próxima, ya sea transmisión en vivo o video nuevo. Y como se dice, mi gente, ahí viene una ola, fuga, vámonos y nos vemos. Uy, ah, me mojé en el próximo, vámonos.